buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta mañana, día 4 ya de enero del año 2019. Uno se va acostumbrando a poner la fecha, porque a veces, no sé si les pasa lo mismo, uno va a escribir la fecha y pone 2018. Bueno, dejar el 18 atrás y estamos en el 19. Agradezco a toda la gente que está a través de Teleradio América, por supuesto, a los que están en canales 12 o 45, eso dependiendo su señal de cable, a los que están a través de nuestras redes sociales, sobre todo los que están en el canal de YouTube a esta hora de la mañana y que hacen sus comentarios, que participan. Vamos a pedir para que lo pongan de una vez. La gente muy activa. Hoy le pido en particular, si quieren formular preguntas, que lo hagan a través de nuestras redes sociales o con la etiqueta La Cosa Como Es. También los que participen directamente desde el programa que visualizan a través del canal, que es, por supuesto, con mi nombre, Edith Feble, se lo ponen o La Cosa Como Es y le sale de inmediato. Tenemos hoy un invitado especial, tenemos al director del Servicio Nacional de Salud. Es un momento que ha coincidido porque era una entrevista que estaba previamente pautado, pero ha coincidido con un momento en el que los ojos del país están puestos en él. Ya saben que hay varios temas que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con los manejos en los centros hospitalarios que están generando de alguna forma cuestionamientos. Ayer Chanel Mateo Rosa, que es el director del Servicio Nacional de Salud, se refería específicamente al caso del hombre cuya fotografía y cuyas placas fueron divulgadas porque se había introducido algo por el recto, como ustedes saben, en sus prácticas sexuales, que ya es otra historia. ¿Cuál era la pregunta que tenía Chanel? Chanel se preguntaba sobre el rol que jugaron los médicos e incluso llegó a identificar a un residente, no por su nombre, pero dijo que había un residente identificado y que sería sancionado. El Colegio Médico Dominicano parece oponerse a esa sanción. Vamos a hablar con Chanel un poco más extendido sobre las regulaciones, a quién les toca, lo que pasa, porque no es la primera vez. Ya una doctora entró una vez a una sala de cuidados intensivos a grabar a niños y difundió las imágenes donde había incluso niños menores para demostrar que ahí habían haitianos. Eso ustedes lo recordarán. Pero además está el tema de la rabia. Durante todos estos días hemos tenido varios programas respecto a la rabia y sobre todo a las medidas preventivas. Esto ha degenerado muy mal porque en Pedernales, como saben, trataron de envenenar perros y se han envenenado 3 niños. Eso ocurría en el día de ayer. Afortunadamente, 2 de esos niños ya tenemos entendido que están fuera de peligro y que todavía permanece ingresada una niña, pero su pronóstico es de alguna manera promete salir de manera afortunada, pero pudo ser de otra forma. Entonces vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar sobre los centros donde se supone están los espacios de vacunación. Mucha gente ha llamado aquí diciendo que está confundida con el antirrábico, que si van y no están, que si le han dado tiempo, si han pasado 72 horas y no han podido vacunarse. Bueno, con Chanel podemos comprender un poco dónde están los diferentes puntos en el país para ese tema. Pero como si eso no fuera suficiente, ayer moría una joven que le hicieron un combo de cirugía plástica. No fue una cirugía, fueron 3 en una, a pesar de que ella, su condición física y médica inicial, de alguna manera alertaba de que no era posible someterle a semejante esfuerzo. Esa joven moría y tenemos el testimonio de la madre e incluso las imágenes de la forma en que en esa clínica trasladaron el cuerpo. Bueno, pues estos y otros temas evidentemente trataremos con Chanel. Hoy también al final del programa estaremos con este estudio cargado de niños porque hoy es día 4, ya mañana es 5, que es sábado, y el 6 es Día de Reyes, de modo que tenemos que hablar con los niños. Hacemos el cambio rápidamente. Cuando regrese, estoy con el director del Servicio Nacional de Salud. Ustedes pueden formular sus preguntas. No sé si tienen el canal, que lo podemos poner para que la gente lo vea activo a esta hora de la mañana, la gente sumándose. Si no, cuando venga precisamente lo colocamos, no hay ningún problema, me pueden indicar. Cuando regresemos, le echamos un vistazo. Y estamos regresando de una vez.